Que ustedes me harían a mí. Estamos primero desde mi Facebook, porque voy a hacer dos partes desde mi Facebook y también desde acá, desde mi canal de YouTube, desde el último video que subí, que fue hace un mes, que tengo ahí las preguntas. Así que bueno, entonces chicos y chicas, vamos a ver cuáles son las preguntas. Así que bueno, entonces ya vamos con las preguntas. Entonces, la primera pregunta que me harían a mí dice lo siguiente. Este personaje ayer era, dice lo siguiente. Leo, ¿sabes a cómo estará el estado de seguridad para hoy? Digo en el servicio. Mi respuesta va a ser que, según lo que estuve viendo este domingo pasado, yo diría que el estado de seguridad estaría más o menos entre 2.000 y 3.000 pesos. Así que vamos con la siguiente pregunta. Pregunta. Cristian, ayer me ha probado. Leo, ¿hasta dónde se lavan la cara los calvos? Digo entonces. Los calvos se lavarían la cara hasta acá abajo hasta la nuca, porque para ellos representaría toda la parte de acá, toda la parte de acá, de la cabeza, de la parte de acá abajo, representarían toda la cabeza y no tuvieran ellos lo que sería pelo, así que hasta la nuca diría yo que se lavaría la cara a un calvo. ¿Sabes? O sea, mi madre, que también ha participado en esto, madre, un saludo, me pregunta. Bueno, yo le respondo. Mi nombre no tiene nombre, mucho mi nombre no se llama, sino que yo me llamo Leonardo Maya, pero tengo puesto en mi canal Leo Maya. Así que seguimos. Anderson Wade me pregunta. Leo te responde. ¿Cuándo haremos un video en colaboración? Y bueno, entonces yo le pongo que lo podríamos estar haciendo el día que tú vengas acá a Pasto, porque tú vives en Putumayo, yo aquí te conozco, tú vivías aquí en Huetari ya antes, pero ya no, pero el día que tú vengas, con mucho gusto tendré el honor de recibirte aquí en mi casa para hacer el video. Seguimos. Un compañero de colegio mío, que se llama Alejandro, me pregunta, ¿por qué no sabes escribir? Y bueno, entonces yo le respondo con esto. Dime si esto es no saber escribir, sin ofender. Preguntas de mi canal de YouTube. Y bueno, entonces la primera pregunta es de Juanfel YouTube, que me pregunta. Leo te responde, ¿qué es una pregunta? Así que bueno, entonces yo le respondo de la manera científica. Una pregunta es algo, no es una cosa, sino que es la necesidad que tenemos nosotros de averiguar algo de manera interrogativa. A eso, amigos míos, se le llama pregunta. ¿Qué es mejor, tener pelos en el en los pelos? Así que bueno, entonces yo le respondo de la siguiente manera. Lo que tú me quisiste decir son palabras así ofensivas, pero no es hate para mí, sino que son palabras ofensivas. Yo te respondo de la siguiente manera. No prefiero tener ninguna de las dos, porque me imagino un cuatro letras acá arriba en mi cabeza, ya me lo imagino acá arriba en mi cabeza. Y yo me imagino también otras cosas. Así que bueno, entonces seguimos. De hecho me pregunta, ¿cuándo tienes Ipiales? Y yo le respondo de esta manera. Ipiales voy a cada rato, pero no iría seguramente a hacer alguna grabación, sino que a lo que iría fuera de paseo. Tenemos aquí Santius TV, que me pregunta, hay un árbol en la mitad de un bosque, si el árbol se cae y no hay nadie quien lo escuche, ¿eso es sonido? Y pues claro chicos, es sonido. Es sonido porque se cayera, pero no hay nadie quien lo escuche. Es como si estallara una bala y solo lo escuchara la persona que está disparando. Sería casi lo mismo, o sea, casi nadie lo escucharía.
o las casas aledañas que lo escucharían. Y bueno, entonces con esto ya concluiremos el video. Y como última cosa les quiero decir que apoyen mucho este video porque tenemos otro canal, o mejor dicho, voy a crear otro canal en colaboración con un amigo, que va a ser más que todo de deportes extremos y de stunt. Así que chicos y chicas, los dejo hasta el siguiente video. Muchas gracias por verlo. No olviden darle like, suscribirse si es la primera vez que ves uno de mis videos. Y también comenta qué tal te parece el video y coméntame una idea para un siguiente video. Así que chicos y chicas, los dejo. Chao, chao.